Buenas noches, buenas tardes, buenos días y al revés y viceversa, para todos y todas las personas que estáis por aquí, por el canal, la gente que veis los vídeos, la gente que dais esos likes que siempre influyen y suponen bien para esta persona que está aquí, tirando del barco, que bueno, me he cambiado yo un poquito el peinado, porque tenía más pelo que Shiwaka directamente. Nada, espero que hayáis tenido una noche plácida. Día que tengáis un día que yo sé que el día de hoy es duro. Yo sé que el día de hoy es duro, porque claro, evidentemente hay que darle la enhorabuena a los culés, ¿verdad? Como ayer le ganaron al PSG, volvieron a ganar un partido en eliminatoria en Champions después de yo no sé cuánto tiempo, pues ya parece que ya no hay vuelta. Parece que Mbappé ya no tiene que venir al Madrid, que eso es otra cosa, ¿vale? Parece que aquí el que no corre vuela. Ayer hubo muchos madridistas que estaban babeando. Que Mbappé me tiró un gol, o dos o tres, y como no me tiró ningún gol, pues ahora está gordo, ya no sirve. Ahora se dan cuenta la gente que el PSG es una banda, cuando yo lo llevo diciendo desde que llevo viendo el PSG desde hace tiempo. Vamos a ver, un equipo que con Messi, con Neymar, con Mbappé, con Ramos, con Verratti, con Marquinhos en su prime, no ha ganado la Champions, no la va a ganar este año tampoco. Eso que se le quita a la gente la cabeza, la gente los paro, el PC va a ganar la Champions. Yo avisé en Twitter y os dije el domingo, estando en Madrid, os puse un tuit que dije: me huele a que el Barça va a rascar algo en París. Y me huele porque el PSG empató con el Clermont, con Juvenil. Vale, como queráis. Pero había seis titulares de los que jugaron ayer en el campo. Qué pronto se olvidan los culés. Qué pronto se olvidan los culés de que con el último entrenador que ganaron una Champions fue con Luis Enrique Martínez. Justo el que ayer saludaba a Xavi, haciéndole un topuri, un abrazo, no proteste, no sé qué, no sé cuánto. Una persona que ayer hizo un planteamiento lamentable. Un planteamiento que si el PSG fuera un club señorial y un club como se supone, tendría que estar en la calle. Poner a la Canguilli de medio centro es una barbaridad. Y lo dice uno que yo no tengo el título de entrenador sacado, pero es que lo dice todo el mundo menos los que están ciegos, ¿no? Canguilli era el que tenía que jugar titular ayer por delante de Zaire Emery, ¿eh? Un cuerno para ti, Luis Enrique. Y otro cuerno para poner a Marquinhos de lateral derecho. Tú, de verdad, no sé qué ves en ese andamio, pero bueno, a los culés que darán enhorabuena porque el enemigo lo tienen en París. El enemigo está en París, el enemigo es Mbappé, no es Luis Enrique. Y si Mbappé encima resulta que ya no vale para nada, porque allí fue un partido malo, sí, Mbappé hizo allí un partido malísimo, como todo el PSG. Y es verdad que tuvieron un arreón de 10 minutos donde remontaron con un gol de Dembélé, que por cierto, los culés, ustedes. ¿Ustedes qué pasa? ¿Que porque Dembélé a celebrar algo os ponéis a decir tontería y demás? ¿Cómo no se os cae la cara de vergüenza con todo lo que estáis llevando de ruina, de deuda, de lo del caso Negreira? ¿Cómo que os habéis pegado 5 años entre Nápoles, Arroz? No. Es que yo no os acordé de Manolas. ¿Os acordé del Liverpool? ¿Os acordé del Bayern? ¿No os acordáis? ¿Ya habéis ganado la Champions? Bueno, yo sí lo digo. Si pasáis el martes, a la final llegáis. Porque el Atlético de Madrid os va a dejar pasar. Por mucho que se diga. Y la vuelta, de nuevo en Montjuïc. Pero ya ellos han ganado la Champions. Porque en la final le van a ganar o al Madrid, ojalá, o al City, o al Arsenal o al Bayern. Porque claro, Barcelona ahora mismo es el mejor equipo del mundo para mucha gente. Ya se ha olvidado los 5 goles que le metió el Villarreal, se ha olvidado los 5 que le metió el Girona, se ha olvidado la vergüenza que está dando durante meses y meses. Ahora resulta que, claro, Ter Stegen era la clave. Cubarsí, buen partido de Cubarsí. Muy bien, ¿eh? Yo os doy la enhorabuena, culé. Y os digo más. Fijarse lo que os digo y esto es un coño show lo que estoy haciendo. Os lo estoy diciendo mirando a la cara a todos los que me siguen ahora y los que me ven diferido y todo lo demás. Dios quiera
Dios quiera que el Madrid gane la Liga. Por el bien de Ancelotti y por el bien del madridismo. El Barcelona está, que ahora mismo le sopla el viento a favor en todo. En todo. La semana que viene, Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Barcelona en ascendencia y el Real Madrid, la parte de arriba, muerto físicamente. Estando a 11 de abril. ¿Os tendré que dar una enhorabuena? No, os la voy a dar hoy. Y con lo de hoy ya tenéis para todos los meses que os queda. Porque para llegar a ser lo que es el Real Madrid os queda volver a nacer 7.000 veces. El Madrid depende de sí mismo, tiene 7 puntos de ventaja en Liga y ustedes ya vais a ganar la Liga. Ya le vaya a ganar el Madrid, le vaya a ganar el Cádiz, le vaya a ganar el PSG en casa. Vamos a ver que de un día para otro todo se puede ir al carajo, Xavi. Y todos los demás, toda la gente de Barcelona, sois escoria. Sois personas que no tenéis ni puta idea de fútbol. Sois personas resultadistas. Sois personas que ya lo del Ceni, lo del tiquitaca, ya eso pasó a otra historia. El Barça gana ayer el partido, que sí, teniendo el balón a veces, pero si veis los goles del Barcelona, a la contra que nos vamos. ¿Cómo juega el Madrid? Tema de fútbol directo. Claro, cambiándose los papeles, porque es que de la otra forma no arrancaba el Barcelona. El Barcelona es un meme de club. Y la gente que anima al Barcelona, hay gente que merece la pena y hay gente que son unos payasos. Pero también hay unos payasos en la afición del Madrid. También. Porque todos los que no quieren a Mbappé en el Real Madrid me pueden comer la punta de mi nabo. Y a todos los que me dicen que yo soy más de Mbappé que del Madrid, que se vayan al psiquiatra. Yo soy del Madrid y a este equipo le hace falta Mbappé. No sé si más, no lo sé, pero tanto como el Madrid necesita Mbappé. Así de claro. Y los culés ya saben que como Cubarsí ya hace Mbappé en un partido de Cubarsí que no fue malo, pero tampoco fue para darle lo que le están dando a Cubarsí. Algunos dicen por ahí que si han jugado desnudo, que si van a quitarle, van a pedir que el partido se repita. ¡Qué vergüenza de club, macho! Da asco, tío. De verdad que en mi vida, si volviera a nacer, le pediría a mi madre, le pediría a mi madre en mi vida una cosa. Y es que jamás me hiciera del Barcelona. Porque sé del Barcelona, a día de hoy, con todo, pero todo lo que ha ocurrido, es estar, tal como suena y os lo voy a decir, enfermo de la cabeza. Un equipo que la mitad de sus jugadores no son propiedad del club. Pero es la mejor gestión, el mejor entrenador, porque allí le ganaron a una banda que puso el culo la primera parte y Mbappé no interesa hablar de él. Porque hoy Mbappé hizo un partido de suspenso. Las cosas como son. ¿Vale? Pero y todos los madridistas que estabais allí esperando a que Mbappé me tira dos goles, ¿ahora dónde estáis? ¿Ahora qué? Rajando, ¿no? ¿Rajando os vais a poner de Mbappé? Es la única esperanza que tenéis. Y yo me incluyo. Para que el Barça que fuera el martes. La única. Seguir hablando mal de Mbappé. Seguir, que como el martes le dé por meter dos o tres goles, me vaya a escuchar, pero bien. Porque yo defiendo al Real Madrid y a mi comunidad y a mi familia y a todo el mundo y a Mbappé. Y al que no le guste, que coja la puerta y cierre al salir. En menos de dos meses os voy a ver, Dios mediante, a muchos en las colas del día de la presentación intentando colarse en el Bernabéu, para ver a Mbappé
con el número 10 del Madrid del año que viene. A todo eso, yo me cago en vuestra santa sangre. Me voy a decir otra cosa. Dais asco. Dais asco, biche. Mirárselo bien. Sé felices y... ¿Cómo me perdiste? Este es el mismo partido del PSG Barcelona. Un Barcelona superior ante un equipo que ni se presentó en la primera parte. Por mucho que tuviera el balón 10 minutos. Era una posesión infernal. Luis Enrique es culé. Luis Enrique quiere que pase el Barcelona. Y a Luis Enrique le importa un carajo el PSG. Como le importa a la gran mayoría, porque ese club es una cosa negligente. Y ese club sin Mbappé no gana ni la Liga Francesa. Empató a uno con el todopoderoso Clermont Foot el sábado. Y la gente quería que dijéramos, no, el PSG le va a meter mano al Barça. Le va a meter mano al Barcelona. Vamos a ver si se la mete en Montjuïc. Pero vuestra última esperanza es Kylian Mbappé. Por más que la tengáis clavada con él todavía. Que os queda poquito, muy poquito, ¿eh? Muy poquito de existencia. Porque alguno no lo va a contar. El día del comunicado oficial es que no lo van a contar. Porque no va a haber cueva para todos los que criticáis a Mbappé de la manera que lo criticáis. El único jugador del mundo que lleva a día de hoy un gol por partido. En una banda. Claro, en una banda. ¿Y Haaland qué? ¿Dónde está Haaland? ¿Y Bellingham ayer donde, el otro día dónde estuvo? Los tres mejores jugadores del mundo hicieron un mal partido de ida. Los tres. En la vuelta. Se les espera. A Haaland no. A Haaland déjalo tranquilo. A Bellingham sí lo espero. Y a Mbappé también. Ojalá. Pero que conste, madridista, si el martes pierde el PSG con el Barcelona, el miércoles o el jueves os vais a enterar de que Mbappé va al Madrid. Así que yo, si pasa al Barcelona, en el fondo me alegraré, sobre todo por ustedes. Pero vamos, de aquí os lo digo. Enhorabuena, culé. Vaya a ganar la Champions de la barraquita de vuestra casa. Esa es la que vais a ganar. Porque os va a coger por el otro lado. El Madrid, ojalá. O el City. Y os va a dar un guantazo en la final. Que os va a decir dónde está la realidad. Vuelta al ruedo la que vaya a dar. Ahí es donde vaya a dar la vuelta. Porque lo que estoy haciendo ahora es ser un equipo pequeño. Y un equipo de mierda. Y un equipo corrupto. Que es lo que estáis. Si estáis corruptos. Si es que habéis hecho la trampa. Y estáis festejándolo. Soy una sociedad anónima deportiva. Virtual. Y estáis conformes. Valiente porquería de club. Más que un club. Un puticlub. Vámonos. Anoche no me salía este vídeo. Anoche no me salía, gente. Buenas tardes. No me salía anoche este vídeo porque estaba con un cabreo. Estaba con un cabreo de campeonato. Y luego la rueda de prensa del señor Martínez y me entran ganas de escupir. Qué vergüenza, señores. Qué vergüenza, de verdad. Y las culpas para este. Porque claro, como está cedido por el Madrid, como dice ahora Joaquín Maroto, ahora se le llena la boca al señor Joaquín Maroto. Hace 6 meses no había absolutamente nada con Kylian Mbappé. Y ahora está cedido. Claro, ahora está cedido. El martes os quiero ver a muchos que he visto yo leyendo y en la radio, escuchando yo, en las tertulias madridistas. Os quiero ver el martes por la noche. Os quiero ver a las 11 de la noche o a las 11 y media, porque puede haber prórroga o penalti. ¿Quién sabe? Como Mbappé le dé por remontar contra el Barcelona, me vaya a escuchar el martes. ¡Qué asco me dais, de verdad! ¡Qué asco, coño! ¡Qué asco, coño! En fin, buenas tardes. Gracias por las renovaciones. Gracias porque acabo de ver que aquí han caído aquí cositas. Acá hay una suscripción a Sandrita Marrae, antigua veterana del canal. Gracias por estar por ahí. La caído de parte de ganado. Ra. Gracias a Alejandra que ha regalado una suscripción a Adrián Carrión. Muchas gracias, capitana. En una semana te veo aquí. Bueno, 6 días. Ya que a menos. Ganado Rajo, Gabriel, renovado. Muchas gracias. Que si bien la quieres correr. Estamos cerca de las 200, ¿eh? Gracias a Paito por esa Prime, Oscar Grande. Nos conocíamos en Madrid. Un placer. Muchas gracias. Rafa, Madridismo Rojo, mi gran editor querido. Gracias por esa renovación de 10 meses.
Aquí seguimos dando aforo a la colloneta, espero que por mucho tiempo. Muchas gracias por estar por aquí. Faltetarito, gracias. 14 meses, veteranísimo. Faltetarito vio los comienzos de la colloneta. Cuando se pusieron las ruedas, luego, ¿verdad? Que se descarrinó un poquito, pero luego vuelve a estar en su carril. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Un aplauso. Un aplauso. Y... os voy a decir una cosa a todos, ¿vale? Fuera parte del salseo, espero que el Madrid la Liga la gane. Lo espero y lo deseo. Yo cuando Morata le metió el gol al Madrid y lo echó de la Champions, yo ese año daba al Madrid campeón de todo. Y lo perdimos todo. Carleto. ¿Las rotaciones para cuándo? ¿No hay plantilla? Vale. Cambia el estilo. No se puede ganar todo siempre. Lo que este año ha pasado con las lesiones, evidentemente, cualquiera no lo cuenta. Ancelotti es un gran gestor de ego. El vestuario del Madrid es el mejor del mundo. Ahí no nos gana nadie. Está claro. Ahora, por juego, tú no puedes estar jugando constantemente a la épica. A la Reón. Coge el balón, ponte a tocar en condiciones y aprovecha a Camavinga, a Valverde, a Bellingham, a Kroos. Dale su hueco. Modri incluso, si está para 20 minutos, pues se le pone a Modri. Brahim, que juega un poquito más. Y arriba, es que es lo que hay, ¿vale? Pero a Bellingham no lo ponga a correr por todos lados, piché. No lo ponga a correr por todos lados porque Bellingham llega el minuto 50 y la lengua le va a salir por la tráquea más que por la boca. O sea, yo digo, no sé, 11 de abril, menos de 2 meses, para que acabe la temporada. Se supone que ahora los jugadores del Madrid tienen que estar como motos. Yo como moto vi el otro día Mendy, Carvajal, Rüdiger, Camavinga y Valverde. Y Rodrigo ha jugado todos los partidos y lo he visto mejor en forma física que Bellingham. Vamos a intentar tener cuidado, no vayan a venir curvas, no nos vaya a venir Barcelona, nos meta la semana que viene algo en el clásico, que yo no sé si voy a estar, yo creo que sí, pero si no estoy, pues estaré en el CAP, Campeonato Andaluz de Póker de aquí del puerto, como de Andalucía, ¿eh? Vamos a ver, no sé, yo quiero ir, veremos a ver si es posible, pero de verdad. Me recuerdan los fantasmas de la camiseta de Litre de cuando pasó que nos metió 4 Xavi. Y me dan náusea, en serio. Y hay que decir que ayer se follaron al PSG. Así de claro. Os guste o no os guste. De fútbol se habla, de salseo, de todo lo que queráis. El Barcelona, ahora mismo, es difícil de batir. Algo tendrá que ver Xavi. Digo yo. No sé ustedes, ¿qué diréis? Pero bueno. Enhorabuena, culés. Disfrutad lo que podáis. No doy un duro por vosotros para ganar la Champions. Y alguno parece que ya gana la Champions. Mirárselo bien. O yo haría eso. Lo que tiene no es forofo. Yo no soy forofo. Yo no soy forofo. Pero digo la verdad a la gente. En Madrid ahora mismo, físicamente, tiene que estirar el chicle y aguantar esos 7 puntos. Vamos a Mallorca el sábado. Y en Mallorca van a jugar los suplentes, que lo van a hacer muy bien. Y seguramente ganemos. Ojalá. Y ojalá el Cádiz le gane al Barça. Ojalá. Y ojalá no pase lo contrario. También. Miedo ninguno. Pero que el Barcelona ahora mismo no está mal. Y como el martes se carga el PSG y le dé por ganar al Cádiz, va a llegar Bernabéu flechado. Y el Madrid está ahí. Está. Pero es que el día del Leipzig, el Madrid hizo un partido horroroso. Y se pasó porque había que pasar. Pero una reflexión que os hago a todo el mundo de aquí que me veis del Madrid.
porque quiero que veáis mi punto de vista. Yo confío en el Madrid hasta la muerte. Si no fuera el Madrid el que va a Etihad el miércoles que viene, lo doy por muerto al que vaya allí. Y al Madrid le doy un 40%. Si es que, coño, que estaba hablando de un equipo que no ha perdido un partido de 2018 en su casa. Fácil no es, pero que el único que lo puede hacer es el Real Madrid. El Barcelona no lo iba a hacer. Ni el Atlético de Madrid. Ni uno de los dos. Ni el Arsenal. 0-0 el otro día y por poco incluso ganó. Pero no ganó. Pero bueno. No sé ni optimista ni pesimista. Pensar que el Madrid va a jugar una final. Y el Madrid la final le da la cara. Y lo del año pasado, estoy seguro que Carleto, estoy seguro, que tú no lo vas a permitir. No ponga a Correa y a Modri juntos. En el año 2024 va a poner tú a Kroos y a Modric juntos, no se te ocurrirá. Por muy bueno que sean. Pero tú tienes que tener físico. Camavinga y 10 más. Camavinga y 10 más. Me da igual los que ponga. Bueno, y Rudiger. Que Rudiger. Gracias a todos por estar por aquí. Gracias por estar aguantando un poquito. Vaya semanita, tranquilidad, Juanmi, tranquilidad, que no me está por llegar. Tranquilidad. Buenas tardes, Carl, bienvenido, Leandra, besito fuerte, mi capitana. Nietzsche, buenas tardes, Raúl, mbappesiano, siempre aquí, fieles, se comieron, tus bis se lo comieron, weá, cabrones. Las semanitas son por los dos partidos de martes y miércoles. No pasa nada, siempre nos quedará Mallorca. O nos quedará Manchester. O nos quedará el Bernabéu. Tres partidos importantes para el devenir de la temporada. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es verdad que el Bilbao era el partido para mí más difícil. Pero vino este Barcelona. Bueno, respeto da, las cosas como son. El señor de la noche. ¿Quién es el señor de la noche? ¿Quién es el señor de la noche, Guanillo? José Ramón. Sea lo que sea, ánimo, picha. Un abrazo. Ole ese pelado, muchas gracias. El próximo es rapar cero. Por lo de Mbappé, ya sabes. Cuando venga Mbappé me rapar cero la cabeza. Eso que no se olvide. Yo ya he dicho a mi peluquero, que por cierto, cree que no va a venir Mbappé todavía. Me voy a la peluquería y la escritura de la casa y no ha querido jugársela. Bueno, vamos a hacerle. Saludos, Fernando. Me veis, tú y Bárbaro. Pues no. Os voy a decir... Quedan de mes 19 días. 19 días y 500 noches. ¿Os acordáis de la canción? Vamos, 19 días y... ¿Dónde está aquí? 19 días, 50 días, 55 días. Menos de 2 meses. Para que lo veáis, si hice un montaje en el Bernabéu, la pasarela subió diciendo Ale Real Madrid, Ale Ale. A ver si es verdad. Tiempo al tiempo. El PSG es muy débil como equipo. Si tú pones a Marquinhos de lateral derecho, ¿qué más quieres? Y Kangin Lee. Y Asensio. ¡Uy, Asensio! ¡Qué partido de Asensio! Esto es de vergüenza, picha. ¡El mercenario Asensio! Le faltaba a Raf. Sí, hombre, claro, a Raf falta, pero macho, a Raf no es el PSG entero. El PSG, mira, Zaire Emery, bueno, Mbappé, por supuesto, son los dos importantes. Si tú no pones a Zaire Emery, que es el que mejor mueve el balón junto a Vitinha en el campo. Si tú quieres tener medio del campo contra un Barcelona que va a poblar medio del campo, pues ponme a otro mediocampista, no le pongas a Kangin Lee, que es un interior extremo, reconvertir a medio centro. No tiene sentido lo de Luis Enrique. Luis Enrique le salió a tirar partido, coño. Se equivocó de la A a la Z. Me ha dicho el Mbappé. El único partido que le gana se van y pierden contra el Farsa. No me jodas. Van a ganar la puta Champions. No. ¿Qué pasa? ¿Que tú no confías en el Madrid ni en el City? Bueno, yo digo que el que gane de los dos va a ganar la Champions. Para mucha gente el City favorito. Bueno, yo para mí lo es, pero no tanto. Lo es, pero no tanto. Pero bueno. Donnarumma, ese portero tiene un problema serio. Le robaron en su casa, que no tiene culpa el hombre, y creo que le han robado hasta la cabeza. Desde el día de Benzema, ese hombre no levanta cabeza. Ese hombre no levanta cabeza a Adrián Piché. No la levanta. No la levanta. Esto es así, Andrés. Así, así,
Así es, guapa. Va a sacarla, ¿qué tal? Al final, este streamer Luis Enrique se salió con la suya. Pareció un accidente, pero en el fondo le está contento. Lo sabemos todo. Estamos todos aquí. Veremos la vuelta si los jugadores ponen cojones y al final hace lo que tienen que hacer. A ver si sienta Mbappé en el banquillo. A la gente en Francia con Mbappé, Calle Ceborro. ¿Pero por qué rande Mbappé tanto? ¿Será porque renueva? No, tú es que no tiene Twitter, señor Castillo. Usted no tiene Twitter. Usted no se ha puesto a la radio hoy. Usted no ha visto el mundo deportivo hoy. Usted no ha visto las redes sociales hoy. Usted no ha visto los entes culés. No lo ha visto, yo sí lo he visto. ¿Eh? ¿Por qué me meto con el Barcelona? Porque me da la gana. Porque es mi casa y es mi gana, para empezar. Eso sí. Se hicieron la foto de la directiva en París como si hubieran pasado. Para mí sí. Para mí sí. Muchísimos españoles para la selección de nuestro país. España. ¿A ti te representa De La Fuente? A mí no, picha, tú lo sabes que no. Tú sabes que no, Joaquín. Tú lo sabes, picha. Tony Mateo, buenas tardes. Vaya banda, el PSG, Kylian, vente ya para acá a tu casa, que aquí será grande. Yo llevo viendo al PSG mucho tiempo, ¿eh? Y no me pierdo, bueno, muy pocos partidos me pierdo del PSG. Y sé lo que es, a mí no me coge sorpresa. Aunque sí es verdad que yo no esperaba que el Barça ganara, me esperaba mucho un empate, digo, rascar algo, ¿no? A la ganar, no. Mbappé ya no está con la cabeza en ese medio de equipo. Saludos, Eduardo. Yo creo que no, yo creo que no. ¿Coño confía en el Cádiz? Yo espero que el Cádiz gane, piche. No, gane, espero. Que no pierda. Sería curioso que el Cádiz le echara un cable al Madrid, ¿eh? Sería curioso que el Cádiz le echara un cable al Madrid para ganar la Liga. Pero bueno, no es nivel, evidentemente, Atlético de Madrid, cosa de esa, ¿eh? Maston Revolution, ¿qué tal? Coyonetti, el Barça ya le vino a ver la Virgen al Atlético también. El Atlético jugó el primer tiempo muy bueno, ¿eh? Las cosas como son. Yo lo que he dicho, ¿eh? El Madrid el miércoles tiene que capar a los hombres del Calvo de San Pedro. Que siempre tiene un regalito ese año de Lunin y el año pasado militan propio. Que nos toca ya la suerte a nosotros. Maston, si tú hablas de suerte, picha, la decimocuarta no sonrió. No sonrió, nos lo buscaron. Pero ahí no sonrió la suerte, picha. Esto de decir que no hemos tenido suerte los madridistas, me da yo que tampoco hay que llegar a eso. Pero bueno, vale. Vale. Madrid ayer, el otro día metió un gol, con, ¿verdad? Que uno de Camavinga fue uno de rebote. ¡Qué petela! Pero fue de rebote. ¿Eh? Quiero que vengan Mbappé ya. Ya lo sé. Quiero que vengan Mbappé y le dé presidio a la Liga. Ojo que estas palabras son de un culé, ¿eh? Ojo. Ojo que estas palabras son de un culé. Están a Gabarra zarpando. Ah, bueno. Pues muy bien, que lo celebre privado, por supuesto. La buena. En la vuelta querían callar la boquita. Yo espero que haga algo. Y si no hace nada, pues nada, pues ya está aquí en Madrid, ya, da igual. Cuando salga el vuelo de Barcelona a París, que en vez de ir a París, que se vaya para Madrid. Cuenta aéreo, un fallo. Fue un error. Un error de guía. Ojalá fuera así. Sinceramente, hice un partido de pena. Pero bueno, no es para criticarlo, man. Se puede equivocar. Ya Mbappé lo suspendo. Ya. No hay problema en decirlo. Aún así, es el mejor jugador del mundo de largo. ¡De largo! ¡Pero de largo! Si no, tendrían que tener algunos jugadores inscritos. ¿Qué pasa, Gualito? Buenas tardes. Lo mismo que el entrenador. Lo que pasa es que está Tebas. El catalán Tebas. No, Tebas madridista. Si Tebas madridista, dicen por ahí. Vale. Tebas madridista. Tebas madridista, Gualito, picha. Bueno, yo fuera la de Nacho y de Brahim. Digo, quedarse aquí, ¿eh? Carla, no pasa nada por decir que Mbappé no tuvo su partido. Al igual que Vini contra el City. Pero lo que no se puede hacer es ponerse así ni con uno ni con otro. Que con Vini se oye muchas burlas y mucho bla, bla, bla. Vinicius, que cuando tira puertas... Que pega portería, Carla. Que no la manda a segundo anfiteatro, que no interesa. Es muy bueno. Y evidentemente dice una estadística de gol y asistencia y demás. La gente es más oportunista que el carajo. Pero bueno. Vinicius me equivoco siempre. Está claro. Está que hay gente que no entiende lo que yo... 5 días. 1, 2, 3, 4, 6.
No, 5 no, 6. Está más 11 y viene el 17, son 6. Son 6. Capitana, las cuentas. Capitana, el sábado con el Cádiz. Pucha, con el Cádiz, pero que el Cádiz a Las Palmas le va a ganar. No, José Ramón. No, ya, no vaya. No, tú vas. El Cádiz le gana al Barça y le gana a Las Palmas también, porque si no, no se salva, ¿sabes? El Cádiz. El Cádiz, Dios quiera que haga algo esta semana, Dios quiera. Muy buenas tardes, señor Freixenet, bienvenido, ¿qué tal? Goli, buenas tardes, ¿qué tal? Saludar a la selección gaditana, andaluza, digo yo, saludar a la selección gaditana de poke, a ver si este año pegamos un zambombazo. Dile a Jaime que a ver cuándo pone el partido de fútbol, picha, díselo, de mi parte. Va a poner cuando llegue la tortuga. Me interesa. ¡No interesa! Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Señor Alberto Amate, buenas tardes, ¿qué tal? Karl Marx dice que en el 2015 va solo con los mismos 11 y los mismos 3 caminos rotaba. Fundió al equipo. Carlos. El amado Carlos Ancelotti, por supuesto. Hola a todos. Valiente Banda y el PSG. No entiendo cómo se puede jugar tan mal. Están con un pie medio fuera. Juan Pau. La esperanza de todo el mundo anticulé son en las de Mbappé. Sí, es verdad que el peor partido que el que hice ayer Mbappé no creo que lo haga. La verdad. Rudiger jugó en estático con bloque bajo. Rudiger secó a Haaland. No me va a negar tú esto también. Que lo vi yo en el campo. No se separaba más de 5 metros de. A lo sumo, 10. A lo sumo. Pum. Haaland, nada. Haaland no apareció en Madrid. Y gracias que no apareció. Donnarumma fue una palanca con las dos cantadas. Ya te digo que sí. Donnarumma. Lamentable. Gigi, Donnarumma. Buenas tardes, amigos. Tengo que irme. Saludos y suerte a todos. Que gane el que se lo merezca. Sin odio hacia nadie. Vizca el Barça. Xavi Díaz ahora mismo. La mejor cantera del Barça. El Madrid va a ser la selección del Congo. O sea, que me voy del Congo. Del Congo. Vamos a bailar a la conga en tu casa, Joaquín. Vamos a bailar a la conga en tu casa con el Congo. Buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa. Donnarumma con dos cantadas aspirando a Eurovisión. Donnarumma se pone una chaquetita, una camisa, una corbata. Vamos, parece el tío. Ya por ti. Nando Gal, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? 3-5 gana el Madrid-Manchester. Ojalá. Yo he dado 60-40 para el City. ¿Crees que Mbappé habrá así que ha eliminado? Seguro. Si es cuando acabe la Champions, va a decir que te va. Pasa que alguno diría que se vaya a Lutrera, se vaya agua. A ver, es que yo no sé. Alberto Amate, que ya ves que como se cargan al PC van a llegar al clásico un gorilao. Digo yo, eso. Cuidado. Después del rap, mucha cremita, que puede ser peligroso. Siempre. O sea, el pelo crece rápido. Tengo que llegar a la final de la Champions con pelo. Yo me entiendo. A ver, ¿qué dice aquí Tony Mateo? Ayer me decepcionó un poco Mbappé. Pero el equipo y el planteamiento del PSG Enrique tampoco ayudó. Pero tengo fe en Kylian, que la haría el martes que viene para que sea el madridismo que no lo quiere. Más un Kylian. Yo lo de que no quieren a Mbappé la gente todavía es algo que no. Sí, democracia para todo el mundo. Me la paso por la piedra. Así de claro. A la Madrid, biche, a la Madrid. Di que sí. Eso lo hace rapa hasta aquí. Todavía queda algún negacionista en Twitter, sí. Y en la radio. En el Bernabéu. Por lo menos por la gente que yo me he cruzado, que no ha sido poco. Negacionismo ninguno. 19 de 500, no sé, de Joaquín Sabina. Dije sí, Carlos. Dije sí, bish. Buena canción. Jorge Quirante. El PSG tiene una plantilla muy descompensada. Buenos delanteros, pero sin centrocampista de nivel. El PSG no tiene entrenador. No tiene presidente y no tiene historia. Nada más que con eso. Así es la cosa. A Mbappé le pasaban los balones justitos. Yo tampoco he visto que buscaran mucho a Mbappé ayer. A ver, Mbappé no hizo buen partido, no le salió nada. Pero de ahí ya pone como están poniendo a Mbappé la gente, que poca vergüenza que tenéis. Como al final pasen el Atleti y el Barça y el Madrid, no, ya verá la que vamos a tener que soportar. Burla, risa y con razón.
Carla, ni el Dortmund ni el PSG son el City. También te lo digo. El Madrid al PSG y al Dortmund se los trae por la calle de la amargura. Luis Enrique es culé, yo me lo esperaba. Se va a ir tocar el planteamiento de Luis Enrique, fue lamentable, por supuestísimo que sí. Antonio Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuniña Subera es la araña negra. No. Tampoco. Ni una cosa ni otra, ¿eh? Pero era muy guay Bizarri, sí, tío, ¿eh? Bizarri, nada más. No. Nada. De Basantuno, nada. En Parillas han defendido de Mbappé. Claro, pero hay gente que dice que no viene todavía. Doña Rumba, no está para estos partidos. La conga, va a bailar la conga, Doña Rumba. Doña Rumba. El Lupus, a Mbappé no le sale nada, pero los culés temblaban cuando cae el balón cerca de la área. Provoca terror ese huevo. Es como cuando Cristiano coge el balón o Messi y retumba el suelo. Bueno. Ronaldo, Nazario, Bale, cuando estaba bien. Es que son jugadores que transmiten algo distinto. Lo que pasa es que hay gente, Lupus, que no quiere... No quiere que triunfe a algunos, que yo sé. Guten Tag. Bien, la vida me va muy bien. Ya de vuelta a la mejor capital del mundo. Sí, estuve, lo he pasado muy bien. Estoy cansado, pero bien, muy bien. Todo muy bien, Picha, gracias por pasarte. Saludos a Alemania. Y Randy, Narnian Goldwyn Meyer. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Iván. Narnia Visión a lo suyo. Ya tienen contenido para, por lo menos hasta el martes tienen contenido. Mbappé creo que mentalmente está fuera del PSG. Encima Luis Enrique con la quiesencia de Arkelaife y tocándole los ex. Lo he dicho. El PSG es un equipo sin historia, sin entrenador, sin personalidad, sin títulos, con silicona en la pared y sin el mejor jugador del mundo que se vaya a coste de cero. Es una vergüenza de equipo. Eso es lo que es Luis Enrique. Bueno, el PSG. Por Cano, coño, ¿cómo el Atlético y el Barça llega a la final por el fútbol? No. No va a morir. ¿Por qué va a morir el fútbol? No. Van a llegar a la final y la van a perder. ¿Sabes? Vamos, me juego lo que queráis, que el campeón está en el lado del Madrid. Eso está claro. Va a ganar la Champions, el City o el Madrid. Y si la gana otro, la va a ganar que pase de esa semifinal. O el Arsenal Valle. Por el lado del Barça, no está el campeón de la Champions. Ya lo digo yo, hoy, 11 de abril a las 17:52. El campeón de la Champions no está en el lado del Barcelona ni del Atlético de Madrid. Porque Dios es madridista. Y como Dios es madridista, yo sé que Dios nos va a poner aquí un milagro. ¿Eh? Nos va a caer un milagro el miércoles. Le va a meter el 94. ¿Eh? Con gol de Joselu. Hágase. Hágase. Las contras, si tuviésemos extraña, Kylian sería 90. Hombre, Alberto, por Dios. Por favor. O sea, es lo que tú dices aquí, no le viene bien ese sistema Mbappé. Y Mbappé está jugando mejor en el centro que en la izquierda. Claro que la rompe en el Madrid, normal. Va a romper. El PSG tiene como entrenador un pedante. Un tío que es una escoria, Guillo, en serio. Un payaso, dice aquí Carmán. Este sábado ganamos a Sevilla. Las Palmas dice tú que ganas todos los días, pero lleva una raza que no da una. ¿Eh? Ojalá la gane Sevilla. Ojalá. No, el Cádiz juega con las Palmas, buena la jornada 37. El Cádiz tiene que ganar a las Palmas y a la Almería. 6 puntitos, por favor. 6 puntitos, por favor. Habrá ahí si me pagan 50 kilos, lo vendo. Es un cromo repetido con Guller. O tú vas a sonreír ahora, creo yo. No te van a pasar una pelota. Cada vez que coge el balón le salían 3 a defender. Que era pánico la defensa. Eso es cierto, Rafa también. Eso es cierto. Es Mbappé, normal. Y con el Madrid le va a pasar igual. Eso va a darle hueco a Vinicius, hueco a Endrick, a Rodrigo, a Bellingham, a Veradú. El problemón que van a tener los equipos. Buenas tardes, Mariló. Sí, tú. Pero es la cosa. Jorge, si Grecia gana una euro, de aquella manera puede pasar cualquier cosa. Dí que sí. Con Otto Rehnagel. Vaya Caragoni, Torosidis, Delas, vaya equipito. Y a la Eurocopa, ¿sí? En fin. Buenas tardes, Mr. Dani. Último en llegar. ¿Cómo está? Voy a saludar a la gente que esté por aquí, que veo que hay 70 personas. La verdad que bien. Me gusta que haya tantas personas por aquí.
Saludar a los que no había hablado por el chat, que están aquí vistos. Vamos a pegar chivatazo de los que estáis por aquí. De la Free, Alex KTM, Alfon 88, Almanoble, Alex Juan 27, Bravo 6, Cesarito, Convento 13, Didi Sans 94, Eduard 2311, J de López 3, Jesús Alba 7, Ochemi 46, Jorge CM 711, Josema 25, Laura Cali, que no habían hablado, buenas tardes. Es raro, ¿eh? Maridri, buenas tardes también. A todos, Machar Winston, Mipovi 52, Navarrico 06, Picha Space 666, por cierto, en Twitter. Voy a volver a hacer espacios. No voy a avisar cuándo, pero voy a volver a hacer espacios. A ver si ustedes quieren hablar. Si no, no interesa. Purri, ¿qué tal? Buenas tardes. Ricardo Vega 04, Situr, Tarsai o Riper, joder, de gente, todo lo cojo. Esta vez hay poca gente, macho. Vinicius Vargas, Wisase, Wolfnix, Chino 92, Sara y ZZ 15. Zinedine Zidane, la 15. Buen nombre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me alegro de verte. Tony, a Kylian se le ve que no está a gusto ya en París, menos con Luis Enrique. Además, que Vigan y Lee no le daba ningún balón. Y tuvo posibilidades varias veces. Y algunos parece que no cuentan ya con él. Hombre, yo tenía un entrenador que te quita y te pone cada 2x3, pues no lo veo normal. Cuenta con mi voz, los espías de Twitter, si se puede, claro. No, hombre, si al final sois lo importante, si sois vosotros. ¿Cuándo va a hacer lo de los juegos? Tengo que poner más día con muchas cosas, pero quiero hacerlo cuanto antes. Saludos. Para darle un buen vocal, sí. Yo sí creo, ole. Un día te va a venir aquí a hablar conmigo. La semana que viene, por cierto, voy a empezar a invitar a gente aquí, ¿eh? A gente de bien de aquí del canal, gente de creadores de contenido que yo creo merecen venir por aquí. 4 o 5. No veo a ninguno más que merezca pasar. Y a vosotros, ¿eh? Así que ya os digo, si queréis. Gómez, Brahim posible baja, dice. Sí. Hazme caso, que Juni Calafa y Florentino saben más que tú y que yo. Hazme caso, Gómez. Yo subo, ya lo sé que tú subes cuando quieras, no te preocupes. Winston Adams, ¿qué tal? Vini, voy a traer por lo menos 2 personas a la banda, dejando libre a Kiki para hacer su juego. Serán mejores juntos, por supuesto. Nunca separados. Yo no creo que tengan que estar separados los dos. No. No lo veo normal. No vea. Como se ha birbado, ¿no? Con la gabarra, ¿no? ¡Fo! Que lo disfruten. Siguiendo aquí un vídeo, no vea. Me ofrezco a dar cátedra a un tacollo. Hombre, cuando queráis. Si no viene Mbappé, ¿qué? Si ya ha firmado. Mira, el otro día escuché a una persona que manda en el Madrid decir que la tortuga viene de camino. Si te lo quieres creer, te lo crees. Y si no, no te lo creas. Lo escuché yo. Y tú no lo escuchaste. Cuando venga Mbappé, a mamarla. Todos los que no quieren a Mbappé, a mamarla, a tragarla. Lácteos, aquí, hasta el fondo, hasta la tráquea, dentro, fuerte. Y hacer gárgaras guturales. Pues yo no la voy a hacer porque no tengo que hacerla. Porque no me interesa hacerla. Sí, es lo que tenéis que hacer. Tucho, gracias por renovar, picha. Gracias. 193 suscriptores. Vamos, un aplauso, Tucho, gracias. Gracias por estar por aquí. ¿Y ha renovado cuánto tiempo? Son 6 meses, nivel 1. No interesa, ¿no? No interesa. Hombre, pues, no, como que no va a interesar. No, interesa, ¿no? Interesa en YouTube también, que entréis. 2 euritos. 1,99 y las gracias, ¿eh? Fíjate lo que vale YouTube. Nos cascan a... Hombre, sí, Manolete.
Manolete contra el Mallorca. Contra el Mallorca me huela a emboscada. Del whiskito. Del whiskito a la cama. De Javier Aguirre. Perro viejo. El Madrid tiene que ganar en Mallorca, ¿eh? Dios quiera que gane. Dios quiera. Dios quiera. Narrica, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? A la cueva. A la cueva van a ir unos cuantos. Bueno, yo, 79 personas, gente, ¿qué pasa? Gracias por estar por aquí. Por cierto, la gente del grupo de WhatsApp, el mes que viene voy a sortear algo en el grupo, para las que estáis. Saluda a Michel Khan, que lo hice por aquí, bienvenido. A TSUBLAY también. Todo lo que estáis en el grupo de WhatsApp vais a aspirar a todos los meses va a haber algo entre vosotros. De momento somos 22. Si alguien quiere entrar, que lo diga. Todas las personas hacen algo ahí. No valen excepciones. Lo siento porque sé que hay gente que quiere estar y no puede. ¿Vale? Entonces yo lo digo por si acaso. Va a ser más fácil que esto con un sorteo. Aunque evidentemente con CT Info voy a seguir haciendo sorteo. Al menos uno o dos al mes. ¿Vale? Pero privadamente va a haber más opciones de que a gente le toquen cosas. Porque cuanto menos papeletas hay, más fácil que la mano salga a favor de X. Por eso digo que una parte de lo que aportan pues va a ser para vosotros, ¿vale? Y yo lo que digo lo cumplo. Dice la gente, ¿no? Sí, cuando puedo, pues lo cumplo. Cuando puedo. ¿Cuándo puedo? ¿Eh? Cuando puedo. Ahora mismo no tengo ni tarjeta del banco. Necesito ING, la tarjeta naranja. Tu cuenta naranja, la de cada día más gente, ¿no? Como diría Matías Prats. ¿Me acordáis de eso? ¿Eh? Me acuerdo. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo regalo el libro. ¿Eh? Al que le toque. Es un mystery. Es un regalo mystery, evidentemente relacionado con el Madrid. Pero algo haré. Y al que le toque, la dirección va para allá. Y a disfrutarlo. ¿Cómo? Yo prefiero no dar mi número, prefiero regalar alguna sub cuando pueda, porque yo no, es que tú sabes porque yo estoy en WhatsApp, pues yo no tengo nada que esconder. En Telegram es más privado, perfecto. Pero ya hay mucha gente en WhatsApp que llevamos mucho tiempo aquí juntos y ahí van a estar los que quieren estar. Si quieres saber más, te metes. Y si no, no te metas. Y yo digo a ti, como se lo diga a todo el mundo, quien quiera entrar, que lo diga. Ahora, evidentemente, esto tiene un precio. Aquí que no diga la gente, ¿no? Porque el precio está para todo el mundo. No va a estar para gente sí, para gente no. O todos o nadie. Y a mí me interesa a todos. Nada de nadie. Yo tiro la cara por la gente que me defienda muerte aquí. Sin compromiso alguno. El martes en el banquillo, un jugador del City le tenían puesto un asiento de roca. A De Bruyne. No. No, que va, hombre. No, hombre. No diga eso. No, la cal. Iván. Cuando venga aquí le van a salir las caras de vermelas para dar alguno. No, si no hace falta. Si no hace falta. Si no hace falta Mbappé, Iván, dicen por ahí. No hace falta. En fin, lo que hace falta es que os informe de una puta vez de qué pasa con Brahim y con Nash. Tengo una información de Brahim desde el jueves pasado y yo la voy a compartir con vosotros. Está contrastando y os voy a contar algo que a lo mejor hay gente que quizás le dé pena, por un lado. Y por otro, lo vea normal. Yo os voy a dar detalle ahora, ¿vale? Gracias, Ana Rica, que ha renovado con segundo mes aquí con Prime. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por esa confianza, joder. Gracias, de verdad, a los que estáis renovando. Gracias, coño. Seguí ahí. Seguí hasta la muerte. Cuando llevéis 190 meses aquí, seguid dando a suscribirse. Yo sé de una que le va a dar, Leandra. Leandra le va a dar siempre. Siempre. Claro. Esa es la historia. Antes de regalar, suscríbete tú. Claro. ¿Sería dolorosa? No, por favor. Llegan muchas personas. No va a salir nadie. Alberto. Por favor. Menos que tú, pero como si llevara desde el primer día. Pero menos. No, me.
La temporada que viene al menos no. Bueno. Yo os voy a contar una cosita ahora, ¿vale? A ver, como lo veis, voy a hacer dos vídeos, ¿vale? Uno de Brian y el otro de Nacho. Aunque lo de Nacho es un secreto a voces. Blaine no, que salgan Luca, Ceballos y Nacho. Bueno, pues tú acabas de decir dos jugadores que seguro están fuera del Madrid el año que viene. Dos. En esos cuatro hay dos que van a estar fuera del Madrid el año que viene. Incluso ya tienen oferta en la mesa, ¿eh? Mendino. Yo quisiera que sí, pero no. Voy a hablar, Guillo, que si no se me hace tarde, gente. Eso es lo que dice. Esa es la historia. 10 meses. Ahí no se puede ir. Es el Rodrigo 2.0. Os lo voy a explicar. 3, 2, 1. Comenzamos vídeo de información del showman de Coyotito. Vamos a ello. No interesa. Muy buenas tardes a todos. Vídeo grabado en el directo del 11 de abril. Marcar la fecha. 11 de abril, 6 y 6 de la tarde. 18:06, hora europea en uso horario de Madrid. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando veas este vídeo en diferido. O bien, si lo estás viendo en directo, encantado de tenerte aquí, aguantándome un ratito. Y bueno, lo que os pongo aquí. Los likes. Por favor, siempre ayudan a que el algoritmo suba, que a veces me tenía abandonado. Si alguno quiere suscribirse en YouTube es gratis, y si quiere ser miembro es, vamos, más barato que en el Prica, como decían aquí en Cádiz, algunos. Aparte, desearos a todos los que ya tenéis malos momentos, los tengáis y demás, siempre mucho ánimo, que estéis bien. Y bueno, aquí os vengo a hablar de Brahim. Ya sabéis que Brahim ha ido con Marruecos. Ha ido con Marruecos porque, claro, el señor Mortadelo de la Fuente no contaba con él. Bueno, como sabéis, Neptune y la Cibeles, que son mi fuente, pues, últimamente están echando buena agua, ¿eh? Sí, sí, no os veáis, últimamente están echando muy buena agua. Y lo que me ha soltado de agua sobre Brahim es lo siguiente. Brahim está siendo tentado por la Premier League. Me cuentan que Brahim, al parecer, ha recibido una oferta en la cual le doblan el salario. Brahim ahora mismo está cobrando menos que Dani Ceballos, ¿no?, en el Madrid. Brahim no llega a 8 millones de euros brutos. Otra cosa es con los pluses por título y demás. Bueno. Brahim se ha ido con Marruecos. Porque quiere jugar. Brahim no quiere sumar Casencio de la vida. Si os vale la comparación. El Madrid a Brahim en un precio de valor de mercado de unos 40 millones de euros. Yo de todas maneras os voy a poner aquí en Transfermarkt, que os voy a poner a Brahim, ¿vale? Porque quiero que veáis una cosa que os voy a explicar. Os voy a explicar porque esta noticia creo que nadie la ha dicho. Y no por ello no significa esa mentira. Porque yo aquí jamás os he contado una mentira. Por mucho que la gente siga diciendo lo mismo, no me justifica constantemente. Pero es algo que es cierto. Os voy a poner aquí que tengo la chuletilla. La tenía, pero se me ha cerrado la ventana. Sorry so much. Vamos a ver. Os voy a compartir esto de Brahim. Y yo quiero que ustedes, cuando yo os vea esto, os diga esto y os explique lo que hay, a ver qué cuerpo se os queda. Porque esto ha pasado, ¿eh? Esto ha pasado y esto es tal cual. Vamos. Brahim Díaz, Transfer Markets. Algo saben. 35 millones de euros es el precio de Brahim Díaz para Transfer Markets. Última revisión hace unos días, 21 de marzo de 2024. Este año ha jugado 25 partidos, ha metido 5 goles y ha dado 3 asistencias.
su valor más alto de mercado es el de ahora, 35 millones de euros. Vale. Aquí tenéis lo que le ha costado al Madrid, Bray. ¿5 millones? Bueno. Brahim Díaz ahora mismo está convocado con Marruecos. Es verdad que es andaluz. Yo lo de Brahim en la selección no lo entiendo, de que no esté, no lo entiendo. Aunque también sé que Brahim quiere jugar. Ojo. Los dos equipos que han tentado a Brahim, yo creo que no le asegura la titularidad total. Pero la competencia va a ser menor que en la del Madrid. Como sabéis, Brahim llevó al Milán, fue uno de los que llevó al Milán a las semifinales, ¿no?, del año pasado en Champions. Aparte de Rafael Leao, por supuesto. Ahí me cuentan que Brahim no ha ido con España porque De la Fuente ni mucho menos se ha puesto en contacto con él. Y aparte, Brahim no tenía todas consigo de que fuera a triunfar en España. Por la competencia y por los tratos de la Federación Española. Y por eso prefiere ir a Marruecos. Aparte de por su abuela marroquí. Por supuesto que sí. Pero la primera opción de Brahim siempre fue España. Eso es lo primero que ya lo sabéis porque lo han dicho otros compañeros. Eso no es nuevo. Lo que sí creo que es nuevo es que el Real Madrid parece ser que hay una oferta superior a 60 millones de euros por Brahim Díaz. Los dos equipos que quieren a Brahim Díaz están en la Premier League. Uno os lo puedo decir. El otro no me dan permiso. Uno es el Liverpool. Y es una de las peticiones de Rubén Amorín para entrenar al Liverpool el año que viene. Rubén Amorín, actual entrenador del Sporting, por el cual el Liverpool va a pagar lo que vale, quiere a Brahim Díaz en su proyecto, en el Liverpool. Y lo de Rubén Amorín está muy, 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 muy cerca de producirse, ¿vale? Entonces, buena hora va a pasar el camión de la bombona, porque está la escucha de fondo. Cosas que pasan en directo. Hace una calor de muerte y yo no puedo cerrar la ventana. Lo siento mucho. Pero no se puede salir aquí en ropa. En el español menor, ¿eh? Fuera parte de esta, de este chascarrillo. Deciros que a Brahim le doblan el sueldo. 15 millones de libras brutos y más minutos, porque si el entrenador de un proyecto nuevo quiere a Brahim, yo que queréis que os diga, yo que os diga a vosotros, yo soy Brahim y me voy, me dan el doble, el Madrid coge una plusvalía que multiplica por 4 lo que le costó Brahim. Y el año que viene Brahim va a tener de competencia a estos tres jugadores. Rodrigo, Endrick y Arda Güler. Y os digo que a día de hoy esos tres jugadores no se van a ir del Madrid. Al menos el año que viene. Ni el turco. El turco se va a quedar en la plantilla. Y en el Madrid, una oferta que supere el valor de mercado estimado de un jugador siempre se va a escuchar. Evidentemente, esto va a depender de que Brahim se quiera ir o no. Y a mí, viendo lo que ha pasado con Marruecos y España, me da que por muy madridista que sea Brahim, Brahim no es tonto. Y Brahim sabe que en el Madrid el año que viene no va a jugar nada. Siendo un jugador que para mí no tiene nada que envidiarle, ni mucho menos, a Pedri en España, por ejemplo.
Yo no os digo seguro que se vaya a ir, pero si a día de hoy os tengo que dar un 100%, os di un 80%, según mis percepciones, de que Brahim se vaya del Madrid. Uno de los equipos es Liverpool. El otro no lo puedo decir. Si os digo que ahora mismo está en Europa. Está en Europa en la Premier. Y no es el City. Solo pueden ser Arsenal, Tottenham, Aston Villa. Porque el Liverpool ya está dicho. La perspectiva del jugador, según me cuentan, es la de ser protagonista. Me imagino que alguno puede cuadrar cuál es el otro equipo. Pero yo no lo puedo decir ahora mismo. Aunque no creo que haya que ser muy audaz para saber qué equipo es. Yo soy Brahim y yo me iría. Si quiero jugar minutos. Y el Madrid Caja tiene que hacer. Porque el Madrid, aunque tenga dinero, a Florentino siempre le gusta cuadrar las cuentas un poco. Para no descompensar mucho el activo del pasivo de entrada, salida, ingresos, gastos, los balances económicos. Y esto es información que os he traído yo aquí para contarosla desde el jueves pasado. Los chinos no lo contrastan. Y ya sabéis que tengo contacto en Málaga. Del fútbol, no del fútbol, lo tengo. Ibrahim no vería con malos ojos una salida, listo, lo que va a pasar. Me jodería. Bueno, pero 60 millones de libras por Brahim Díaz, yo los cojo mañana. Y si el cobrar doble, muchas gracias por todo, picha. Veremos qué pasa. Si os digo que esto se va a ir a cuando el equipo esté en la gira, me imagino, pretemporada y tal, vamos a ver ahí cómo va a ser el tema de la cohesión de la plantillaza que va a tener el Real Madrid. Pero Brahim, creo yo que mínimo como tercera opción sería detrás de Rodrigo y Enrique en esa banda derecha o de interior con Bellingham. Media punta, aunque yo creo que con Madrid con 4-3-3 va a jugar el año que viene, no con 4-4-2, creo yo. Y es que todos no pueden estar ahí. Que después hay jugadores que no pueden jugar porque te pueden crear un problema de vestuario y porque jueguen uno y otro no jueguen. Y eso ya, eso es un decir. O no. Cada uno que lo tome como quiera. Pero bueno, eso es lo que hay de Brahim. Veremos. Es una posibilidad su baja, por supuesto. ¿Está firmado algo? Nada. ¿Hay tentativa? Totalmente cierto. Veremos qué es lo que pasa en el futuro. Si te ha gustado, me gustaría que os dieras un like, que compartierais este vídeo en vuestras redes y viéramos el día de mañana, el 11/4/2024, a ver si yo dije otra noticia que no era buena. ¿Vale? Os veo en el siguiente. A la Madrid. Bueno, ¿qué tal? Vamos a leer un poquito el chat. No sé, habréis visto algo, ¿no? O sea, no, algo habéis escrito. Sí, 62 mensajes. Vamos a ver qué habéis puesto en el vídeo este. Ya sabéis que en YouTube cuando lo pongo me gusta que sí, le podéis retuitear, compartirlo y tal. No sé, alguno será de acuerdo, otro uno que no. Vamos a ver qué nos comenta. ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo creo. ¿Cómo que Alonso ha renovado? No, no me lo puedo creer.
Alonso renueva con Aston Martin. Pues nada, habrá que apoyar al boss. Carlos Sainz, Red Bull o Mercedes. Entonces, pues nada. Pues para adelante. Yo quería verlo en Red Bull Alonso, coño. Mariló, Brahim es media punta y posible sustituto de Bellingham. Y por la derecha, Mariló, por los dos lados. Rafa, madridismo rojo. Señoras y señores, asumir que todos no pueden jugar. Si buena oferta, tiene que haber salida. ¿Okay? Yo no lo veo así. Mira, ve, Brahim vale 70 mínimo. No. La oferta está fuera de mercado. Y si Brahim el año que viene no juega, dentro de 2 años va a valer menos. Eso lo entendemos, ¿no? Entonces, Oscar dice que cree ser un error vender a Brahim. Bueno. Con los 70 kilos para pagar a David algo de lloro. Mira, Oscar, te voy a preguntar una cosa. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Mbappé, Arda Güler, José Lu, no lo sé, Bellingham, Valverde, donde juega Brahim. ¿Quién te va a dar el dinero que le dan? ¿Quién te va a dar el rédito que te da Brahim? De esa oferta económica, creo que nadie. Mirá, también lo que lleva, no tiene pasta, cierto. Ya he puesto por Bayern. ¿En qué? Yo digo que Arsenal. El City no es, Adrián. Pide una bombona para el Leeds. No me cago en la leche de la bombona. Oh. Hace un mes salió el rumor de que el Arsenal ofrecía 70 kilos por Brahim. Si Nacho se va, lloro, no lo cederán, entiendo. Rafa Marín viene de vuelta, ¿eh? Rafa Marín viene de vuelta, 100%. Bayern versus Real Madrid en semi. Yo no creo que el Bayern pase. Y el Madrid, ojalá. Madrid, digo yo que ojalá. Hakimi sería... bueno, Güler todavía es joven, pero sabemos que tiene calidad. Y se merece oportunidad para que lo vean, por supuesto. Por supuesto, Alberto. En la rica, Hakimi sería lo ideal para reforzar otro lateral. Si sí, Salah suelto del tema este que tantas veces se habla, del tema del maltrato, de la supuesta violación, y dicen que es inocente, pues a Raja Kimi. Yo el año que viene va. Yo creo que va a ir el Madrid por él. Si es Hakimi lo pone fácil. Por 80 yo vendo a Brahim si él quiere cruzar de acuerdo. No, 80 no son. Ya lo he hablado. Lo he hablado de Mbappé. Ya he hablado antes, Mixon. Llevo una hora y día aquí. Juan Pablo no vendería a Brahim. Tony, si ha renovado algo, ha visto Aston. Algo ha visto Aston que le ha gustado. No, pues. Yo digo el Luton. El Luton, el Champion es el Luton. Están de Luton. No, yo no sé nada. Puede ser la zombila del Conde Drácula. ¿No? ¿Por qué no? O el Tottenham. ¿Por qué no? Puede ser. Ni uno de los dos. No interesa. No va a jugar en la zombila ni el Tottenham. Un titular de Brahim. No. Prefiero a Foden antes que a Haaland. Y yo. Pero Foden no juega en el Madrid. ¿Dónde juega Foden en el Madrid? ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? Si es que yo digo, ustedes pedí fichaje, pero ¿dónde juegan? Quería todo el mundo.
Pues bueno, nada. Mantente ahí, po. Nadie ha dicho el Aston Villa ni el Tottenham. Yo no digo nada. Pero ahí no se quiere ir. Mariló, no afirme lo que no es verdad. No afirme lo que no es verdad, Mariló, te lo digo yo. No afirme lo que no es verdad. Porque Brahim, ese de que no se quiere ir. No puedo contarlo todo, no puedo contarlo todo, no puedo, no puedo. Yo de ese tema no hablo. Yo lo que pasa con Pedreró, que lo lleven ellos. Yo, mira, si es verdad todo eso, que condenen a Pedreró. Yo no voy a defender a Pedreró. Pero es verdad que están hablando muy tarde. Ya es de cobarde hablar tan tarde. Que lo hubieran dicho antes. Yo de eso no hablo. Yo paso. Pues el doble de salario se van dando. Y el doble de minutos. Y jugar Europa. Bueno. Bueno. La Premier no es mala opción. No es el Madrid, evidentemente, coño. Pero es que en el Madrid Brahim no va a jugar 90 minutos por partido. Que digo, diga. El otro equipo, ya os digo yo que Brahim va a jugar más. Bueno, ya os veo que hay ahí diversidad de opiniones. O sea, Ramón, ánimo, picha, acabo de ver tu privado, ¿vale? Que sea leve y al final todo el mundo nos va a encontrar. Siempre diré lo mismo. ¿Eh? Un abrazo fuerte desde Cádiz. Abro debate, coño. Recuerdo que se habla mucho de que Bellingham no se puede mover de posición en contra el ataque. Recuerdo que tanto Kroos como Modric o Ander Gans tuvieron que alterar su posición. Bellingham no va a ser medio centro del Madrid. Te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Arqueta la que en el cuarto año, Mariló. Vamos a cuidar a Arqueta. ¿Eh? Arqueta. Bueno. Yo no digo nada. Puede ser Emery el que lo quiera también, ¿eh? O Poseroglu. No digo nada. Yo me callo. Es uno de esos tres. Sí, seguro que juega más, pero no es el más grande. Nuestro escudo pesa mucho. Claro. Y todos en el banquillo a comer palomitas, a ver al resto guay, que juegue cualquiera. Os digo, Brahim no quiere ser un Asensio de la vida. Y eso me consta. Si alguien se va al Liverpool con el doble de salario, pues yo con él. El Liverpool lo contaba, el Liverpool se lo puedo decir. Liverpool están sondeando al Madrid a ver si le pueden quitar algún jugador. Con Tchouaméni había también interés en su momento. Tchouaméni, nada. Bueno, que yo sepa. El que sale a poco y ha hecho un pedazo de daño es Aurelio Tchouaméni. No, Tchouaméni no ha hecho mal año. Ha ido mejorando. Para mí ha ido mejorando. De menos a más. Y de central ha cumplido bastante. Bien. Alonso ya entrenador. Xavi Alonso, sí, claro. Fernando Alonso, ¿no? Brahim se ha hecho importante esa temporada en el fútbol europeo. Coge caché y me da que se va a ir. Porque no creo que esté contento con los minutos de ese año. Imagínate la temporada que viene con más competencia y una plaza menos. Porque Mbappé es un fijo en la alineación. Estoy seguro de que se va. Yo con lo que tengo, sí, creo que se va. Yo con lo que tengo, yo creo que se va Brahim. La oferta para el Madrid es muy buena, ¿eh? La verdad. Poner a Bellingham de falso nuevo delantero es un error. Media punta, interior derecha. Pero de ahí a ser como un medio centro puro es otra cosa. Parece que viene a meter 30 goles. Nunca ha venido Bellingham a meter 30 goles. Bellingham ha venido a dar goles y a dar espectáculos y a dar equilibrio al equipo. Sobre todo espectáculos, regate y visión de juego y asistencia. Eso seguro. ¿Y Modric se va? Probablemente sí. Tchouaméni va a ser pieza indiscutible. Yo no sé qué decirte, ¿eh? El medio campo del año que viene va a ser formado por Camavinga, Valverde, Bellingham y Kroos, veremos. Y Tchouaméni está por ahí.
A ver dónde clave esto. A ver dónde. A ver. A ver dónde. ¿David qué viene o no? David seguro. Tchouaméni, su futuro pasa por jugar de central. Pues si el Madrid ficha a Lloro, tiene a Rüdiger, tiene a Militao, Alaba, que está Bernosa. Rafa Marín, vamos a ver dónde juega Tchouaméni. Vamos a ver dónde juega Tchouaméni. Vamos a ver dónde juega. Yo te digo una cosa, si te dan 60 kilos este año y el año que viene no va a jugar ni la mitad, va a bajar el precio a la hora de venderlo, Tony. Yo aquí te dije, yo lo veo así. Sí, pero Javi, esos comentarios hagan lo de Mendy. Es que el Madrid con la plantilla que tiene, no tiene ni que perder. Hagamos lista de salida. Nacho, Ceballos, Modric, Fran, ¿alguno más? Yo te digo que de ahí tres se van. Mínimo tres. Mínimo tres. Mínimo. Fran, el portero suplente. No creo. Bueno, no creo, puede irse ese de otro lado. Fran García. Y José Lu. Cuidado. Valverde, en cuanto a calidad de juego, es cortito. Pero lo que no le mantiene el once es su fuerza y fulmón de su llegada. Pero para eso estarían Aurelio y Eduardo. Yo con todo mi respeto, Valverde es mucho más jugado que Tchouaméni. Jesús, yo que le diga, son distintos. Pero Valverde es más jugado que Tchouaméni. Tchouaméni es muy bueno, pero Valverde es mejor. Brahim Díaz. ¿Qué pasa, Ronnie? ¿Qué tal? Brahim Díaz, sí. Brahim Díaz creo que es una baja probable. José Lu, cedido, y no sé si se va a quedar, y creo que no. Creo que no, creo que no. Rafa Marín, cuarto central, y Alaba Labia. Alaba se ha lesionado, y un jugador lesionado nunca va a salir del equipo, salvo que le pague la finiquita y el Madrid. ¿Cómo le va a pagar a Alaba el salario más caro a día de hoy? Eso va a cambiar en verano. ¿Cómo le va a pagar la liquidación a Alaba? Dos años. Hay que tener paciencia. Era una putada porque era una posible venta este año, Alaba. Valverde es mucho mejor que Tchouaméni. Lo ponen en mercado sin Valverde antes, por supuesto. Tchouaméni es bueno, ¿eh? Valverde es clave en este equipo. Totalmente de acuerdo, Rafa, contigo. Misión clave el Lunin. Yo creo que el Lunin se va a quedar como suplente de Courtois. Vita, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a mi prima de Valencia. ¿Qué tal? Llega, llega. Estamos, ya hemos hablado de muchos temas. Veramos, llega, llega. Nunca es tarde para verte por aquí. Gracias por pasarte. Narrica, para mí Valverde infravalorado este año. Está siendo fundamental, mejor que el año pasado, a pesar de llevar muchos goles. Menos, no mucho, menos. En el equilibrio del equipo está claro que está siendo fundamental. Cantada de Lunin. El otro día pone que pone a dos en la barrera para empezar. Si ves la historia del centrocampista del Madrid, las cualidades de Valverde le han parecido a Robin Kovacic. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Valverde tiene más pegada que Kovacic, más calidad que Kovacic y más sacrificio que Kovacic. Dentro de Kovacic no era malo, pero Valverde es mejor que Kovacic. A mí no son comparables. Para mí fue un blue. Bueno, no sé si un blue, porque al final algo daba la cara, pero de ahí a compararlo con Valverde, años luz, ¿no? Años luz. Por supuesto que le da mil vueltas Valverde a Kovacic. Yo lo veo así también. Pues no pone dos en la barrera. Si va a ir dos para tirar la falta, pone dos en la barrera. No hay ninguno que se quede solo colgado. Sí, no entiendo. No entiendo. Saludos, Mundejano, tenés fe. Saludos. Papadito que se va, que tiene que currar. Cuidado con el coche. Cuidado con el coche, que no es capota. Cuidado con el coche. El año viene fuera. Puede ser. Valverde se asoma más al área. Por supuesto que sí. Valverde tiene más jugado, más juego que Kovacic, vamos, con una venda puesta en los ojos. Coyuco, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Fede es muy, muy, muy importante en ese equipo. Cierto. El equilibrio es indispensable y más para el año que viene. Cabe, va a estar Mbappé, va a estar Vinicius, va a estar Rodrigo, Bellingham, tiene que haber equilibrio. Hendrik,
Brahim, turco, José, cuánta gente que ahí tenés juntos, hombre. Vamos, Kovacic juega en el sitio de Guardiola, ¿eh? Y el juego que tiene el mismo que el de Fede en Uruguay. Kovacic no es igual que para Verde. Yo no estoy en esa línea, Jesús. Yo no estoy. Yo creo que Valverde es mucho mejor que Kovacic. Mucho mejor. Mixon Claveles, nos van a fusilar desde la frontal del área como siempre es del City. No deis por muerto al Madrid. No lo deis por muerto. No lo deis por muerto. Hacedme caso. Tenéis paciencia. Finter, ¿qué tal? Buenas tardes. Evita, yo sí que he visto estrellas. En el quiropráctico no la estoy viendo. Que no sea nada, Eva. Que no sea nada. O sea, dice Wisase que Modric si se va a Ceballos, lo mismo es sorpresa, porque no entra ningún centro de la pista, no va al equipo, y lo mismo para tener plantilla de mutuo acuerdo, se lleva una temporada más. Nico Paz va a ser la primera plantilla del Madrid, el año que viene. Y dentro de 2 años, muy probable que Florian Wirtz llegue al Madrid. Vengo avisando ya con tiempo. Defensa se van 3, centro 3, delantera 1. No, a ver, 7, no, 7 no se van a ir al Madrid. Se van ahí 5. Creo yo que se van ahí 5. Creo que pasamos. Va a ser una final. Ojalá, una rica. Ojalá, picha. Los madridistas quedáis por muerto al Madrid. Parece que habían nacido ayer. Ganamos, coño. Yo no lo doy por muerto. Ya te digo que si no fuera el Madrid, sí lo doy por muerto. Pero el Madrid no se le puede dar por muerto. Otra cosa es que yo sea optimista y que vamos a ganar claramente de triunfar, de meterle la casa al Madrid. No, no, no. Que se puede, por supuesto. Que el Madrid va a morir en el campo. Seguro que no ha pasado el año pasado. Espero que no. Ahora, que el City es levemente favorito jugando en casa y teniendo el equipo recuperado entero. Y físicamente creo que está mejor que el Madrid. Wirtz vendrá con el ansiado Xabi Alonso. Yo creo que va a venir Klopp antes que no va a Xabi Alonso. Creo. Importante no debilitar la imagen de Ancelotti en el caso de no pasar esta ronda. Es necesario que se quede en Xabi Alonso. ¿Sí? Bueno, yo Ancelotti, si le diera por perder la Liga y la Champions la pierde, yo creo que no tiene que seguir en Madrid. No creo que pase. No creo que pase. Le doy muy poca porcentaje a eso. Pero en ese caso, en el único que yo Ancelotti ya he visto. Y digo que serán Ceballos, Nacho, Fran, García, Brahim. Modri también. Puede ser. Fintercell. Si jugamos muchos partidos, el calendario nos aprieta. Y si paramos, nos viene mal. Bellingham y Vinicius han perdido muchos partidos este año, por lesión y por sanciones. Y estaban reventados, que lo dio a los dos. Y Rodrigo tenía un poquito más de gasolina y lo quitaron antes que a Vinicius y a Bellingham lo quitó a Ancelotti. Cuidado el partido del Mallorca. Y van a jugar suplente contra el Mallorca, dicen. Vamos a ver que este partido, cuidadito. Vamos a ver que este partido, cuidadito. Cuidadito. Coño, y otra cosa, que coraje me da el chiringuito que habla del año de Xabi Alonso, que es una puta locura. Cuando Xabi jugaba en Arabia, dicen que también era mejor que Zidane. Bueno, lo de Xabi Alonso, el año de Xabi Alonso es una locura. Las cosas como son. Creo que es mejor entrenado que Xavi, Xabi Alonso. Dependerá de lo que va a ser Mallorca, Ana Rica. Juan Pau, el Madrid tiene equipo para pasar, pero con ese entrenador que siempre lo mismo tengo muchas dudas. Vamos a ver. Cuidado a ver si tiramos la liga. No creo. No creo por lo que le interesa a Ancelotti. Juanito. Así te lo digo. Gente, último vídeo. Vale, que... Antes de las 7 quiero terminar. Voy a hablar de Nacho. Lo que tengo de Nacho. Nacho, que como sabéis, su hermano está en el Cádiz. Y yo vivo en Cádiz. Tranquilidad en la masa. 3, 2, 1. Seguimos. ¿Mintiendo o no? You
¡No interesa! Buenas tardes a todos. Segundo y último vídeo, aparte del Coyo Show, que voy a grabar en este directo de hoy, 11 de abril de 2024. Son las 7 menos 20 de la tarde de la española y en este vídeo, que aproximadamente no creo que dure mucho, porque no tengo tanta información como para desarrollar algo, aunque bueno, voy a explicar mi argumento y lo que tengo. Os voy a hablar de Nacho Fernández, nuestro capitán, ahora mismo. Nacho Fernández Iglesias, que lleva en el Madrid pues toda su vida. Un defensa que ha sido el eterno comodín en el Madrid. Un jugador intachable en actitud. Aptitudes tiene. Es verdad que físicamente ya para mí, para estar en el Madrid, creo que se le queda un poco largo. Y es un central maravilloso, madrileño. Una persona de negocio. Tiene bastante mente empresarial y emprendedora, Nacho Fernández. Aquí juega su hermano, Ale Fernández Iglesias, también en Cádiz, por si está en el puerto. Y bueno, la verdad que la familia Fernández Iglesias es una familia muy humilde y muy justa. Muy justa y, bueno, por lo que tengo entendido, pues son gente intachable. Dicho lo cual, eso sí, siempre os mando ánimo a todo el mundo que sí por aquí. Por supuesto, aquí arriba, si queréis dejar un like, compartir los vídeos en vuestras redes y demás. Siempre apoyas al canal de esa manera, aparte de verme y tal, pues bueno. Y si queréis ser miembro de YouTube, nada más que tenéis que decirlo. Para seguirme en otras redes, tenéis todas estas redes que tenéis abajo. Twitch, la misma de YouTube que estáis viéndome, Instagram y Twitter. Es X, ¿vale? La noticia, que ya lo habéis visto en la carátula y os olé y ¿no? Ya lo he dicho por aquí, ya comenté algo, oigo más detalles, es que Nacho no renovará su contrato con el Real Madrid. A diferencia de lo que habían algunos compañeros diciendo de la prensa, que daban incluso por hecho que Nacho seguía en el Madrid. Esto, esa decisión no se ha tomado de hace una semana para acá. Esto se viene barruntando, según mis fuentes, desde enero. Porque Nacho es una persona que, obviamente, como he dicho, es muy justa y se está viendo que no se ha parado en el Madrid. Él ha querido siempre retirarse en el Madrid, como Toni Kroos, por ejemplo. Pero también se entiende de que el Madrid te da un año. No es problema para Nacho. El problema es que Nacho, pues, tiene ofertas de Italia, de Arabia y una de Estados Unidos. A Estados Unidos va a dar que hablar. No la puedo decir. Pero los equipos de Milán quieren a Nacho, el Inter y el Milán, los dos. Tanto Simone Inzaghi como Pioli han recomendado el fichaje de Nacho Fernández como agente libre, porque se quedaría libre, porque Nacho termina contrato 30 de junio. El año de Nacho nació el mejor año, eso lo sabemos todo, no pasa nada. Es verdad que Nacho ha jugado este año más minutos que otros años, ¿por qué? Porque ha habido lesiones de un recuerdo malísimo, como son las de Militao y Álava, por supuesto, los dos centrales del equipo. Pues bueno, ¿a quién pone? Pues a Nacho. Y Nacho pues ha cumplido lo que ha podido. Pero no está Nacho al nivel. Y Nacho lo sabe. La familia de Nacho también sabe que ya Nacho, digamos, habría comunicado a José Ángel Sánchez y a Juni Calafat la decisión de terminar de muy buenas maneras su estancia en el Real Madrid. Algo que vendría acompañado de la salida de Modric. Y casi se terminaría la transición del equipo que ganó las tres Champions. Bueno, más la de Ancelotti. 4, 5 años. Nacho es muy madridista. Y si Nacho tiene algún deseo de quedarse, se quedará. Pero a día de hoy esa opción está descartada. Aparte, ya habéis visto que Tchouaméni titular contra el City, en la grande cita Nacho con las vacas y no sabe cuándo, imaginarse el año que viene si termina llegando el Niño Oro, aparte de Álava recuperarse y tener la opción de Tchouaméni de central y Rafa Marín, ¿eh? O sea, y claro, Nacho puede ser, parece haber entendido que sí, su ciclo en el Madrid lo mismo ya está acabado. Es una persona de negocio, le gusta tener bastante relaciones, bueno, tiene relaciones profesionales con muchas marcas, mucha gente emprendedora, o sea, que ya os digo.
El de esto, pues, según tengo entendido, el Madrid, la cúpula, tiene constancia de lo de Nacho desde el día 2 de abril. No creo que haya sido el desencadenante, ni mucho menos lo de no jugar contra el City, y esto se sabía antes. Curiosamente, esos días estaban saliendo en la prensa que Nacho iba a renovar. Y fue ahí donde yo pregunté. Nacho, evidentemente, es una persona intachable. Yo de Nacho solo me queda decir buenas palabras. Nacho, yo creo que podría haber ido hasta con España, porque en España van jugadores que ni juegan. Va a ser Cucurella, por ejemplo, ¿no? Un jugador que fue todo compromiso y ha sido, y lo que tenga que jugar lo va a seguir jugando. No sé si jugará en la vuelta. Si juega Militao, ya lo tenía claro, pues imaginarse, ¿no? Porque Nacho al final es persona, es profesional, y Nacho pues quiere lo mejor para el Madrid y para él. Y él se ve que no está al nivel. Es algo que ya sabéis todo, porque ustedes lo habéis visto. O sea, yo no seguí descubriendo Roma. El tema, el Inter y el Milán, aparte de otro equipo más, quieren a Nacho para el año que viene como agente libre. Gusta muchísimo en los Rossoneri, y Simone Inzaghi pues lo ve que pueda ser un central bastante útil, ya que el Inter seguramente venda a Bastoni por una cantidad de dinero importante y es una de las posibles ventas que se pueda hacer a la Premier League. Alessandro Bastoni. Y Nacho sería el sustituto. Ya sabéis que el Inter y el Milan no están de aquí, de mucho menos de dinero, no tienen nada, están tiesos. Entonces, fichar a este Nacho para un año o dos no lo verían mal. Aunque en Arabia hay un equipo que también quiere a Nacho. Y no es el de Cristiano. O eso me han dicho. Económicamente, en el Inter y en el Milan no va a cobrar lo mismo que en Arabia ni en Estados Unidos. Pero Nacho parece que este AMB sí que se puede despedir del club. Yo sé que es un jugador muy querido en el club, muy querido por nosotros, pero nada es eterno, gente. Y ya Nacho de por sí dinero lo que dé a su ficha y poco más. Nacho se ha ganado el derecho a elegir. Creo que Nacho al equipo que vaya va a dar la cara siempre. Aunque ya sé que fuera del Madrid suele hacer frío. Y bueno, hasta aquí es lo que os puedo decir de Nacho. Yo no sé qué terminará pasando, si se irá o no. Pero a día de hoy, para mí, las bajas de Nacho, Brahim y Ceballos son más que posibles, además de la de Modric. Y Fran García veremos, pero por ahí va a estar el percal de las bajas. Dolorosa, dolorosa, dolorosa. Sí, por sentimiento. Nacho y Brahim, bueno, puede ser un poquito. Pero de ahí a una estrella, descartarla. ¿Vale? Según siempre digo lo que me dicen Neptuno y la Cibeles, que son mis fuentes, pero la Cibeles me la prefiero quedar. Ya llegará el momento de hacer un homenaje a Nacho. Ya será oficial todo. Y evidentemente unos entran y otros salen. Y viceversa. Así como funciona este mundillo. Así que nada, sin más, ya os digo. No sé si qué pensaréis, si lo veis bien, si no, si tal, si tú cuál, si apoyáis a Nacho o no. Yo donde esté Nacho, pues bueno, evidentemente me alegra de que le vaya bien. Ya llegará el momento de hacer un homenaje. Pero Nacho, en junio, dejará de ser jugador del Real Madrid, siempre y cuando mis fuentes estén en lo cierto. Posible destino, ya lo he comentado para terminar el vídeo. Inter, Milán, Arabia, Estados Unidos. Por ahí. En Italia va a cobrar menos, porque en Italia hay menos dinero que en España. Mira, en Inter no están sobrando ni mucho menos, que el Milán tiene un inverso fuerte ahora, pero es lo que hay, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado el vídeo, compártelo en tus redes. Dar un like si os gusta, si queréis apoyar el canal. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a la Madrid y nada más. Si os quiere. Bueno, pues hasta aquí el contenido del día. Voy a saludar a todo el mundo que hay por aquí, por el chat, que hayáis saludado, que hayáis dicho algo de Nacho y ya me voy decidiendo. Ojo, Bastoni, buen fichaje a quien se lo lleve. El Inter va a hacer venta con Bastoni, muy probable. Bastoni está seducido por la. No descartéis el Bayern Múnich, ¿eh? Os digo con tiempo.
pero la Premier está apostando fuerte por Bastoni. Nacho ha sido muy buen jugador del Real Madrid, pero tiene difícil el sitio. Y si lo mejor es irse para el club, para el que se vaya. Todo agradecimiento hacia Nacho. Por supuesto, haga lo que haga, yo lo voy a apoyar. Coleccionar Jin casi un mes. Tampoco te vaya bien, picha. También digamos que la temporada de Nacho no está siendo buena. Más bien todo lo contrario. No, Jorge, no. Nacho no está bien. Nacho no está bien. Por cierto, Leandra, muchísimas gracias por esa suscripción que le acabas de poner a Juan Luis. 010-83-SNC. Muchas gracias, Juan, por estar ahí. Un aplauso de nuevo para Leandra, que ya son 208 suscripciones. Si no falla la cuenta. No, 211. Juan Luis, a disfrutarla. Nos quedamos en 194 suscriptores. Nos quedamos a 6 de la... Smegma de Joker. Te quiero mucho, Bellito. Y yo también os quiero a ustedes. Homeo, gracias por pasarte. ¿Qué tal? El Enrique va a hacer todo lo posible que pase el Barça. Lo acabo de decir hace un rato. Nacho va a ser vecino mío. No. Alex. Alex, sí. A ver. Coño, preocupante la tocada de huevo de la tortuga de ayer. Jesús, este es el programa de antes porque ya he hablado de eso. ¿Vale? Y espérate el martes. Preocupante es que Mbappé siga en el PSG un minuto más. Sí que es preocupante. Lo que me da pena es que se vayan. Lo que me da pena es que se vayan es Nacho y Modric. Pues, Carl, nunca es tarde. Vamos, nunca es tarde, no. Y que nada es eterno, picha. Por más que nos... Nos duela, ¿no? Digo yo. Gente, tengo que renovar los VIPs, ¿vale? Porque hay gente que hace que nos regala suscripción un siglo. Los VIPs de este canal son la gente que está en el grupo de WhatsApp. Y lo voy a hacer cambio justo ahora, ¿vale? ¿Dónde puedo ver lo que ha dicho de Mbappé? Cuando suba el vídeo, el directo. Eso es, Leandra, gracias por decirlo. Voy a leer los que son VIPs actuales, ¿vale? Aurelio SH7147. Sí, Aurelio tiene eso. Auro Javi, que es mi padre, por supuesto. Boca Star, está en el grupo. Bulliguín, a Bulliguín se lo tengo que quitar. Caliche, se lo tengo que quitar. Porque es para la gente que está en WhatsApp en ese grupo y porque es para la gente que arregla la suscripción últimamente. Cristian Chompi 1717, se lo tengo que quitar. Colasos, moderador. Crazy Play, se lo tengo que quitar. Aunque apoya el canal bastante, en lo que puede. Christopher ZG hace que nos regalen una suscripción 3 meses y medio, por tanto también fuera. Don Enrique Negreira Senior, ya pasó el mes del bingo, o sea que también se le quita. David Cars, 1992, suscriptor de hace mucho tiempo, no está en el grupo de WhatsApp, se le quita. El Ahogado 7, ha regalado sus suscripciones. Marvin hace tiempo que no está por aquí, aunque bueno, cuando viene está, pero le tengo que quitar el VIP. Mi primera, por supuesto, tiene que estar aquí. Fretarito, tengo que quitar el VIP. Si quiere entrar en el grupo de WhatsApp, me contacta y te digo. Aunque se quede de los veteranos aquí. Fran J9, ya pasó el mes de lo del bingo, tengo que quitarlo. Gabritala, pegaron una suscripción hace un tiempo y ya también se lo debo quitar. Ganado Rajo sigue por aquí, por supuesto. Grinch, Ricardo, no está en el grupo de WhatsApp, hace tiempo no regaló una suscripción, tengo que quitar. Javiercito 1900, tengo que quitar el VIP, ya pasó lo del bingo. Imagina Fútbol lo mismo. Javier Valcarce García se lo tengo que quitar porque no está en el grupo de WhatsApp. Ahora Esteve se lo tengo que quitar. Juanita Andalucía está, Carla, se lo tengo que quitar. Quinta y Sí, regaló una suscripción hace 2 meses, ya se lo tengo que quitar. Coyuco, no está en el grupo de WhatsApp, le tengo que quitar el tema ahí. Crono Relojero, no puedo mantenerle el vivo, no está en WhatsApp, cuando vuelva ya se le pondré otra vez. Leandra y Charo, la España más dulce, moderadores, moderadora. Siempre aquí, Lin Vikingo se lo tengo que quitar. Luis Imar hace que no se la ve hace mucho tiempo. Mi hermana Tania, moderadora. Gracias. Madridismo Rojo, editor y moderador. Siempre ahí. Raúl Mbappesiano, por supuesto, moderador. Amar, le tengo que quitar el B, mucho dolor de mi corazón. Mentes Millonaria aportó bastante bien hace un tiempo, pero no está ahora mismo activo. No sé, le preguntaré. Morón, por supuesto, tiene que vivir. Mr. Hermano, su toquita, espero que le vaya bien de salud. Nacho Sánchez, no sé qué ha pasado, pero no está por aquí. Se le tengo que quitar, 2 meses sin regalar una suscripción. Apelado, ha regalado muchas suscripciones, le tengo que quitar el VIP. A Pepe Álvarez se lo dejo.
Papaito 73 la tiene. Oscar 4686 regaló suscripción hace poco. Se la dejo. Piriana Villaluna. No está en el grupo de WhatsApp. Se lo quita. Sé que fiel aquí, pero se lo quita. Pluriel. Hace tiempo que no regaló una suscripción. También el aviso de quitar. Raúl Maya sigue. Raúl Córdoba. Sigue, regaló una suscripción hace poco. Que Marisol sigue. Roscanete lo tengo que quitar. Lleva tiempo sin regalar una suscripción. Tato de Jerez también lleva tiempo sin regalar una suscripción. Tony, por supuesto, aquí. Roberto Carlos Vikingo hace que no aparece por aquí un tiempo. Lo tengo que quitar el VIP. Y ahora le voy a poner el VIP a la gente que está en WhatsApp. ¿Vale? Me gustaría saber. A ver si me olvido de alguien. A ver si me olvido de alguien, porque creo que hay gente aquí. Los moderadores no podéis tener VIP. Esta persona no utiliza Twitch. Marilosi. Vamos a poner aquí. Los que estén en el grupo de WhatsApp que me estoy viendo, hablar, por favor, si es posible. Si podéis, bueno, a ver, los que no tengáis el VIP. Si hay alguno que... Vamos, yo me acuerdo de gente que sí. Mariló. Fija. Hay otro que tengo que poner aquí, el B. Javier Coello. Javier Coello, ¿dónde está? Javier Coello, Javier Coello, Javier Coello, Javier Coello. Mariló ya lo tiene. Enhorabuena. Javier Coello, 97. Evita lo tiene. Juan Luis, te lo pongo ahora mismo. No, no, no. Leandra, mira, a ver. Adrián, el grupo de WhatsApp es el grupo de chat. La gente aporta en ese canal. ¿Vale? Buenas, Leandro Gado, ¿qué tal? ¿Quién más me falta aquí? A ver, que tengan el B y no lo tengan puesto. Colacho es moderador. No sé si está Tony Mateo por aquí. Tony no está ahora mismo. Juan Masisma. Por privado lo digo, Adrián. O que te lo explique algún moderador por privado, así puede. Creo que me falta Papaito. Ah, mira, aquí está Tony. ¿Ves? Tony. Mira, pues, era el que me faltaba, creo. Ya tenéis VIP. Morón lo tiene. Raúl Maya. Es que no tengo aquí los ni de todos, ¿eh? O sea, agradecería que hablarais, pero sé que no estáis. Bueno, pues quien me... Quien me falte lo diré en el grupo, ¿vale? Me faltan Traverso y Raúl Maya, que yo sepa. Los demás que quieran tener VIP tienen que regalar una suscripción, los que quieran. Los que hayan regalado previamente están, por supuesto, y tendrán derecho a estar en ese grupo. Ya me voy despidiendo, que lo he dicho aquí porque quería que quedara con Chanasta para que la gente sepa los que están. Creo que no me falta nadie. Bueno, quitando a los dos que he dicho, pero bueno, ya me dirán en ni. No sé si están por aquí por el chat. Reviso de última. No, no están. Bueno, pero lo pondré. Gente, muchas gracias a todos los que habéis visto por aquí, ¿vale? Ya miré con quién os mando. A ver quién se ha conectado por aquí. Está. Está. Os voy a mandar con. Con el enfermo del furbo.
Les quiero saludar, por lo tanto, yo me le voy a dar la enhorabuena. Ahí os mando. Gente, gracias a todos por haber estado por aquí. Ahora editaré los vídeos. Un abrazo a todos. Se os quiere mucho. Mañana directo, hablando del Mallorca Madrid, por supuesto. Pollo Bets. A ver si hay alguna información más que pueda comentar. Y por supuesto, a ver si ya os subo alguno aquí a hablar, ¿vale? Para el tema de la Yatú y demás. Venga. Un abrazo y Jesús, esas cosas aquí no se dicen en el grupo, ¿eh? Si es posible, ahórratelas, ¿eh? Porque a mí no me interesa lo que tú hagas en el nodo, ¿vale? Venga, os quiero mucho. Chao.